La vicepresidenta y vocera del régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo, informó que la vacunación contra el COVID-19 iniciará el martes 2 de marzo. Los primeros en la lista serán los pacientes con enfermedades crónicas, quienes deberán firmar un documento donde declaran que aceptan que se le aplicará la dosis de manera voluntaria. Al momento, el país solo ha notificado la llegada de un lote de vacunas rusas Sputnik V, de la cual no dio cantidad específica de inyecciones. La vicedictadora Rosario Murillo aprovechó el Día Nacional del Periodista para felicitar a sus propagandistas oficiales que elaboran los medios de comunicación bajo su mando, a quienes ensalzó timbrándolos como proclamadores de una Nicaragua de luz, vida y verdad. Y de paso, se desbordó contra los medios de comunicación y periodistas independientes a los que tachó de infames, mentirosos y calumniadores por no seguir el discurso que pretende imponer el régimen de Daniel Ortega. Disidentes del Partido Liberal Constitucionalista realizaron su lanzamiento del Movimiento Liberal, facción integrada por la exdiputada María Fernanda Flores. La esposa del caudillo rojo y diputada destituida aseguró que ella no lideraría esa agrupación. Sin embargo, parte de sus integrantes son liberales que se han mantenido en la línea de Arnoldo Alemán y a quienes María Aide Osuna, actualmente representante del PLC, les ha pasado factura. La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna, afirmó que la nueva agrupación política, Movimiento Liberal, es una estrategia dirigida por la exdiputada María Fernanda Flores para seguir dividiendo a la oposición. Osuna tildó a la esposa de Arnoldo Alemán de soberbia, prepotente y que siempre ha tenido intenciones de apoderarse del partido para convertirse en algún momento en candidata a la presidencia de la República de Nicaragua. Además de soberbia, prepotente, quiere ser presidenta de Nicaragua. ¿Cuándo? No sé. Dios sabrá. Alcaldes del Partido Ciudadano por la Libertad del departamento de Jinotega demandaron a la oposición enfocarse en lograr la unidad para exigir reformas electorales, la obtención y renovación de la cédula de identidad para garantizar la victoria contra la dictadura en las eventuales elecciones generales en noviembre. Pidieron deponer intereses personales y sueños con cargos públicos para trabajar la conformación de un solo bloque. Oscar Gadea, alcalde del municipio de Santa María de Pantasma, demandó a la oposición que piense en la libertad de los presos políticos, los exiliados y en las madres que lloran a sus hijos asesinados en las protestas sociales de 2018. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Noel Miranda.